Hola de nuevo, chavales. Estamos en el capítulo 1 de Resident Evil en la parte 2. Espero que os esté gustando. Las cinemáticas son bastante largas, por eso he dicho en el video anterior. He dicho en el video anterior que por eso hay que cortarles. No por nada. Y empezamos con la manquedad otra vez. Vale. A ver. Por fin. Vale. No, que me vuelve a levantarse. Ah, no. Vale, vale. Ese no está muerto. Este es imposible. Este momento, así también. Vale. Los vídeos serán cortos por eso, por lo que os dije antes. Mejor para vosotros y mejor para mí a la hora de subirlos. Más adelante veremos que no están muertos los policías. Sencillamente se los llevaron al pueblo para clavarlos en estacas. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Ahora concentraros en lo que hay aquí. Como os iba diciendo en el vídeo anterior, para matar al infectado. Esos son infectados, no son zombies, como ya podéis haber apreciado anteriormente. Para matarlos lo mejor es una bala en la pierna o una bala en la cabeza, reventarles la cabeza con el menor número de balas posibles o también... mira, vamos a liberarlo porque este después si no va mal nos ayuda. Más adelante. Este nos va a ayudar más adelante, el chuchito, y ya de gran ayuda. Bueno. Lo dicho. Mira, vamos allí. Intentaré subir esta... esta saga, porque a mí me gustan bastante estos juegos. Entonces, por eso quisiera subirlos. Mierda, tío. Manquedad, si antes no me había saltado. Ponte pa' aquí. A ver si no son tan inteligentes. Lo he dicho, no son tan inteligentes como nosotros pensamos. Bien. Este juego, lo dicho, es ahorrar el máximo de balas posibles porque más adelante cada bala en el jefe final, que por ejemplo subí en el anterior capítulo, va a contar cada bala que me cago en vuestra puta vida. Lo dicho, cada bala que contéis, que malgastéis, os va a contar después. Lo cual no es nada bueno, porque a lo mejor necesitáis 48 balas por decirte algo, por decir algo, y no tenéis esas 48 balas y no podéis matar al jefe final, lo cual sería un putadón. Entonces, decir que cada bala cuenta. Cada bala cuenta. Así que no, si os gusta este juego y queréis jugar o lo que pinte, yo lo aconsejo. De hecho, lo aconsejé en el vídeo anterior. Buah, es una pasada. De hecho, lo aconsejé en el vídeo anterior que matemos a Salazar, el jefe final,
de esta isla. Entonces, para ese jefe, por ejemplo, yo lo que aconsejo es lo que hice yo, o sea, porque si no os va a resultar muy, muy chungo. Prácticamente, lanza cohetes y a tomar por culo, no hay más. Y bueno, cortemos, vamos a cortar la escena porque ya debemos de llevar como 5 minutos y volvemos en un